Muy buenas. Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre el uso del probador de paneles Test Tool como primer paso. Bueno, en el caso mío, yo tomé esta pantalla de 55 pulgadas que tenía el panel dañado para utilizarla como mesa de prueba. Él ya está trabajando normal con el backlight y en ella vamos a hacer las pruebas del panel que vamos a utilizar. Como pueden ver, ahí está la pantalla iluminada y esta es la que vamos a usar como mesa de prueba para probar los paneles de ahora en adelante aquí en el taller. Aquí tenemos colocado el panel ya en la mesa de trabajo. Vamos a sacar el probador para mostrarles. Como pueden ver, este viene con su adaptador para conectarlo a la corriente. Viene con una tarjeta inverter para iluminar los LEDs de la pantalla, que en este caso no la vamos a utilizar. Viene con una tarjeta inverter para lámparas. El probador que viene para 56 resoluciones de paneles. Tres tipos de voltaje de la alimentación de paneles. En 3.3, 5 y 12 voltios. Aquí viene para escoger la resolución. Y viene con una entrada para VGA, si quieren meterle video a través del probador. En esta parte viene para conectar las tarjetas inverter. Aquí como pueden ver, viene para conectar el cable LVDS. Viene para escoger el voltaje. Para escoger el cuadro que se le va a meter de video del que trae incorporado, y viene con una cantidad de cables LVDS para varios tipos de conectores en los paneles. Aquí como pueden ver, ya seleccionamos el cable adecuado al tipo de panel y ahora vamos a conectar el probador y vamos a explicar cómo conectarlo y cómo seleccionar voltaje y cómo seleccionar la resolución del panel. Vamos a conectar primero el probador y una vez que conectamos la espiga, vamos a conectar el adaptador a la corriente. Y ahí inmediatamente va a encender el display. Dice que enciende en 3.3 voltios y en la resolución número 1, que dice que es de 640 por 480. Entonces vamos a seleccionar el voltaje que va a trabajar. Ese panel trabaja en 12 voltios. Presionamos esta del centro. Ahí como pueden ver, ella va a pasar automáticamente ahí a 5 voltios y luego pasa a 12 voltios. Ahí está en 12 voltios y vamos a escoger la resolución, que en este caso es la 24, que es de 1366 por 768. Vamos a buscar la resolución. Aquí cambiamos el segundo dígito, 2, 3, 4. Y aquí subimos el otro, el primer dígito, 1, que sería el 14 ya, y 2, que sería la resolución 24. Como pueden ver, ya ahí conectamos el cable LVDS al conector. Vamos
a encender la pantalla para que se ilumine. Ahí, como pueden ver, ya se iluminó la pantalla y vemos el panel que está oscuro. Y una vez que ya está esto hecho, le damos encender al probador en el botoncito rojo que trae. En este se le da encendido para que ya él empiece a funcionar. Vamos a encender nuevamente la pantalla y vamos a encender el probador. Ahí, como pueden ver, ya el panel está trabajando. Pueden ver que aparece el indicador y está el código de barras. Igual lo podemos cambiar a otro video. Aquí en el primer botón del lado arriba se puede ir variando la imagen que va a ver en el panel, y en este abajo se presiona y él va a cargar automáticamente uno a uno los parámetros, la carga de video que trae. Vamos a probarlo. Como pueden ver, ahí va variando el tipo de video. Probamos los colores. Volvemos otra vez al código de barra. E igual le podemos inyectar video a través de un cable VGA. Vamos a probarlo. Aquí, como pueden ver, le metimos le conectamos el cable de VGA y lo vamos a volver a encender para que se le meta video a través del cable y de la computadora. Bueno, y como pueden ver, aquí está el video que se le inyectó a través de del cable VGA. Aquí está el cable conectado y aquí está el video. Es muy útil porque así se puede salir de dudas cuando hay problemas de video, saber si es panel o si es tarjeta main. Así que si les ha servido el video, espero que sí, y no se les olvide suscribirse al canal.